Continúan los preparativos en la población de Los Cabos por la muy posible afectación de lluvia y vientos que pueda traer el fenómeno de Blanca, que probablemente afecte esta zona turística próximo domingo. Bueno, ahorita pues nos vamos a preparando por el año pasado que pasó el Odil. Tuvimos una experiencia mala, entonces ahorita pues para mañana vamos a empezar ya a poner saco de cemento de arena y sacar todas las tablas. Se espera que la cercanía de Blanca no afecte el torneo internacional de surf que se celebrará la próxima semana. Seguimos nosotros con nuestro funcionamiento habitual de todos los días, preparándonos para recibir el torneo de surf. Los bomberos de Cabo San Lucas, al igual que otros cuerpos de rescate, se preparan para auxiliar a la población. Estamos trabajando en dos vertientes, la preparación del equipo de bomberos, la revisión de sus unidades, la preparación de su personal, la revisión de todos los protocolos de atención a emergencias y la parte preventiva hacia la población. Trabajadores de la construcción ya trabajan para reforzar diversas viviendas. Cubrimos primeramente de barrote, como usted puede ver aquí. Sí. Forzamos bien las ventanas y de ahí le ponemos el tipo de madera para que el aire no pueda afectar las ventanas. Las autoridades de Protección Civil se mantienen alertas ante la trayectoria, velocidad e intensidad de Blanca que se acerca a Los Cabos. Armando Figaredo, Cabo Visión.